Estamos en un nuevo tutorial y si eres nuevo y no me conoces, yo soy Ire y este es el taller de Ire. Aquí te voy a enseñar un montón de tutoriales que puedes hacer tú mismo porque te los voy a explicar súper bien para que te sea muy muy fácil hacerlos. En este vídeo te voy a enseñar a hacer unas casitas luminosas. Bueno, aquí no se ve cómo se ilumina. A ver si voy a apagar los focos, a ver cómo queda. Bueno, para verla iluminada es mejor que esperéis a las tomas finales y veis el resultado. Cuando haya menos luz se verá mejor, os lo enseñaré. Pero de todas formas, también la podéis hacer sin iluminar, porque queda bien como decoración en cualquier rincón, en una terraza, en un jardín. Y además, como sé que os encantan los tutoriales con objetos reutilizados, en esta ocasión vamos a reutilizar envases de plástico y cartones de huevera. Si quieres saber dónde he puesto estos materiales para hacer la casita, quédate porque ahora mismo te enseño el paso a paso para que lo hagas tú también. Para hacer nuestras casitas luminosas vamos a necesitar una base. Yo en este caso voy a utilizarla de plástico de unos postres y lo importante es que sean transparentes, ¿vale? Porque después le vamos a poner la luz y va a salir la luz a través del recipiente. Vamos a decorarlos con pasta de modelar. Yo en este caso estoy utilizando porcelana fría, pero podéis utilizar cualquier tipo de pasta de modelar. Podéis utilizar arcilla polimérica de secado al aire, flexible, pasta de papel, en definitiva cualquier pasta de modelar, pero importante, tiene que ser de secado al aire porque no vamos a meter el recipiente de plástico en el horno para hornear la pasta. Vamos a amasarla un poquito para que nos sea fácil de modelar y así de paso sacamos un poquito de músculo en las manos. Bueno, yo me río, pero no sabéis la cantidad de ejercicio que he hecho amasando pastas de modelar. Vale, cuando la tengáis, una textura que os sea fácil de amasar, que no sea ni muy blanda ni muy dura, vamos a alisarla. Tenemos que tener una lámina de pasta de modelar. Para esto vamos a utilizar un rodillo normal. Y aquí os dejo un truquire, y es que siempre que queramos alisar con un rodillo una pasta de modelar y queramos dejarla como si fuese una lámina, lo primero que debemos hacer es amasarla un poco con las manos y aplastarla para que quede más lisa, porque si no, si es una bola, una pelota, nos va a costar más alisar. Y ahora sí, vamos alisando con el rodillo. Una vez que tengáis un trozo de arcilla que podáis dar la vuelta a vuestro recipiente y quede de un lado a otro, lo que vamos a hacer es cortar los bordes rectos. Debemos medir el largo que nos va a quedar, lo colocamos . Comprobamos que el largo es correcto, que llega de un lado a otro y que se podría cerrar aquí. Ahora que tenemos la medida exacta, vamos a hacer algunos cortecitos para simular las ventanas, las puertas o los agujeritos que queramos poner en nuestra casita. Yo voy a hacer aquí una puerta y con unos cortadores vamos haciendo las ventanas. Y ahora sí, vamos a ponerlo en nuestro recipiente. Vamos a aplicar un poquito de cola blanca por aquí. Igualmente, si utilizáis arcilla, pues aplicáis cola blanca. Si utilizáis pasta de papel, sobre todo, también cola blanca. La pasta de papel siempre la podemos pegar con este adhesivo. Por esta unión también vamos a colocar cola blanca. No lo hagáis demasiado justo porque normalmente todas las pastas de modelar al secarse suelen encoger un poco. Entonces, para que no quede tirante ni queden grietas, vamos a dejarlo un poquito más holgado de lo que queremos. Vale, si vemos que en la unión queda un trozo más alto que otro, simplemente
rebajamos el trozo más alto y listo. Cuando ya lo tengamos seco o medio seco, podemos seguir por el tejado y en este caso le voy a poner unos trocitos de cartón de huevera para seguir un poco con el reciclaje. Podríamos hacer el tejado igualmente con la misma arcilla, pero bueno, vosotros decidís en vuestro proyecto cómo queréis que sea. Yo voy a utilizar esto para daros más opciones. Además, es una textura que me gusta, como queda en este tipo de proyectos. Y lo que vamos a hacer es aplicar la cola blanca, la misma cola blanca que utilizamos antes. Cualquier cola blanca os sirve, tanto cola blanca para madera, cola blanca vinílica, cualquier cola blanca escolar os puede servir. Aplicamos por el borde de la parte de arriba y ponemos los trocitos de cartón de huevera. Si vamos a poner un trocito por encima de otro, vamos a aplicar por esa parte también la cola blanca y colocamos nuestro trocito de cartón de huevera. Y así vamos haciendo por todo el tejado. Cuando la cola blanca esté seca, vamos a aplicar más cantidad de cola blanca por encima y vamos a extenderla con un pincelito, porque de esta forma nos aseguramos que queda bien endurecida y que no se va para abajo ni se despega nada. Pues una vez que tengamos la casa así, voy a aplicar una textura. Yo tengo estas de DecoArt, esta es la textura terracota y es como una pasta, no es una pintura líquida, y la podemos aplicar directamente con las manos o con un pincel. A mí como me va mejor es con un pincel con las cerdas duras y vamos aplicándolo por toda la base. Lo voy aplicando a toquecitos para que quede el relieve y que quede la textura hacia arriba como si fuese la tierra. Vamos a ir dejando huequecitos o haciéndolos nosotros mismamente con el dedo para que después pase la luz a través de ellos. Otro truquillo es que si aceleramos el secado de la pintura con una pistola de calor o un secador de pelo normal, podemos crear grietas y así la luz podrá salir por esas grietas también, además de los agujeros que hayamos hecho. Cuando ya tengas secas las partes, vamos a empezar a pintar lo que es la casita y yo voy a empezar a pintarla con una pintura Max Gloss de DecoArt, que ya me habéis visto utilizar en otras ocasiones, que son pinturas de alto brillo. Aún así podéis utilizar las pinturas acrílicas del acabado que queráis. Esta es en el tono cerámica y es un tono así como crema. Para darle el aspecto que quiero vamos a craquelar la pintura y para ello vamos a hacerlo de forma casera. Os enseñaré cómo hacerlo con cola blanca. Debemos aplicar la cola blanca por toda la superficie que queramos craquelar. Debemos incidir más en las partes que queramos que se craquelen todavía más. Y ahora que tenemos la cola blanca vamos a utilizar el mismo tipo de pintura Max Gloss, pero esta vez en un tono capuchino. Es más oscuro que el crema y bueno, es como un café con leche, ¿no? Esto se hace sin dejar secar la cola blanca, porque ahora vamos a acelerar el secado. Esa es la parte donde se craquela. Cuando se reseca la cola blanca, hace que se cuartee la pintura que has aplicado encima. Lo aceleramos con el secador o con la pistola de aire caliente. Yo utilizo una pistola de aire caliente, pero podéis utilizar un secador de pelo normal con el que os secáis el pelo normalmente. Bueno, y cuando lo tengamos craquelado como queramos, yo voy a poner algunos detallitos en las puertas y las voy a poner más oscuras por los bordes. Para esto voy a utilizar un castaño oscuro, esta vez pintura acrílica normal. Voy a aplicarlo a toquecitos todo alrededor de las puertas y las ventanas. Y con un pañito, un pañuelo de papel, una esponjita, vamos a difuminarlo. Ahora con un tono verde vamos a hacer unos detallitos de unas enredaderas o de algún tipo de planta. Lo que podemos hacer son unas líneas, un pincel fino y en la línea que salgan como unas hojitas. Con un tono coral le voy a hacer algunas flores, simplemente con unos puntitos. Ya le da ese toque de color. He decidido también algo que podéis hacer
antes de lo que lo voy a hacer yo ahora, pero lo he decidido en el momento. Unas escaleritas que bajasen hasta abajo a partir de la puerta, y yo las voy a hacer con el propio cartón de huevera que hemos utilizado para el tejado. Así que vamos a aplicar cola blanca por toda esa parte donde queremos poner las escaleras. Y doblamos un poquito el cartón de huevera. Aplicamos como en el tejado cola blanca por encima para adherirlo bien y para que no se despegue. Ahora lo que quiero es envejecer las hendiduras de las escaleras y lo vamos a hacer de una forma casera. Podríamos hacerlo con betún de Judea, no es un producto caro, pero lo vamos a hacer más casero para seguir la línea esta que estamos llevando. Vamos a coger un cuenquito con agua y una pintura acrílica de un tono castaño, castaño oscuro. Removemos. Si lo queréis más oscuro, echáis más pintura y con el pincel bien aguado vamos aplicándolo por donde queramos que quede más oscuro. Una vez así aplicado, vamos a retirar el sobrante con un pañito, un pañuelo de papel, papel de cocina y nos quedarán las hendiduras un poco más oscuras. Si lo queremos más, pues volvemos a hacer lo mismo. Y ya solo nos queda pintar el tejado. Yo he probado primero con un tono vino, después un rojo toscano y por último me he convencido oscureciéndolo con un castaño oscuro. Y tendrías terminada la casita. Le puedes poner la vela LED para que ilumine. No le pongas una vela de verdad porque igual tienes un problema. Y una idea para los que tengáis jardín, yo haría unas cuantas y las pondría en diferentes puntos del jardín iluminadas. Quedarían súper bien de noche. Yo, como ves, he hecho una casa de aldea, pero podrías hacer las famosas casas de hadas inspiradas en los pasos que te he contado en este vídeo. Aún así, si quisieses, pues puedo hacer un vídeo diseñando una casa de hadas. También he probado a esconderle las galletitas a Mía y Tai. Mía pasa de todo, pero Tai huele las cosas a kilómetros, así que la he encontrado fácilmente. Y como hemos utilizado materiales resistentes, la casita no se va a romper, aún teniendo a las perras un poco salvajadas como Tai. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y sobre todo que te haya inspirado. Y si no estás suscrito, espero que lo hagas para poder enseñarte todos los trabajos que tengo preparados para ti. Y te recuerdo que me sigas en las redes sociales porque allí subo más contenido e ideas. Y mientras tanto te espero en el canal, en el siguiente vídeo y que tengas un feliz y creativo día. ¡Chao!